Buenas tardes, hermanos, sus servidores, Pastor Rafael Hernández y Pastora María Hernández. Los saludamos en el nombre de Jesús y queremos mandar un saludo a todos los hermanos y a los pastores de la Iglesia Fortaleza Eterna, los pastores Salas, amén, y a su congregación, ¿verdad, Pastor? Los bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que esta provisión para los niños sea de bendición para sus vidas. Los Señor, amamos. Amén. Y estamos orando por ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Señor, amén. Bendiciones a todos. Pastora Blanca, Pastor amén. Salas, Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria amén. A Dios. Hola, mi nombre es Andy. Y yo vengo a la iglesia pues en todo alto. Esperamos que seamos una bendición para ti, porque también cuando te ayudamos a ustedes es una semilla sembrada a ustedes que está trabajando a nuestro favor, y espero que les vaya de bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, pastores y hermanos de la Iglesia Fortaleza Eterna en Juárez. Mi nombre es Diana Sutías y soy una de las maestras aquí en Templo Cristiano Aposento Alto. Y solamente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder ser parte de este proyecto de misiones. Ha sido una gran bendición y una gran experiencia. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes, para todos aquellos niños que empiezan el ciclo escolar. Deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas y que tengan un año exitoso en sus escuelas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de sembrar en sus vidas, porque sabemos que lo estamos haciendo en una buena tierra y que vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado con tanto cariño y con tanto amor para ustedes. Dios les bendiga. Hi, Mom. Dios les bendiga, yo soy la maestra de Aposento Alto, me llamo Dania, y es una bendición trabajar con ustedes, amen, que somos parte de este proyecto. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de sembrar en nombre de Jesús, y nuestros niños están tan orgullosos y emocionados de ayudarlos a ustedes, y que les vaya bien en su año de escolar. Mi nombre es Daira, y espero que seamos una bendición para ustedes, que cambiemos su vida un poquito, que esto sea una bendición para su vida, que... Hola, mi nombre es Brianna. Estamos trabajando duro para... Hola, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga y aquí vengo a decirles que a mí me gusta mucho la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Samuel Obrador y soy
y su hermano en Cristo en casa. Agradezco a Dios y a mis pastores por esta oportunidad que nos dan para participar en este proyecto de misiones. Porque a mí me gusta mucho la bendición de Dios. A mí me gusta mucho lo que Dios dice. Me gusta todo en la Biblia. Yo le doy gracias a Jesucristo porque murió por nosotros. Y eso es todo lo que quiero decir. Ramón, ¿por qué te gusta este proyecto de misiones? Porque me gusta ayudar a las personas mucho y también como... también me beneficia de mí, pero a ellos también, y todos ahí somos partes de... Hermanos de Ciudad Juárez de Fortaleza Eterna, estoy tan feliz de ser parte de esta misión, de comprar útiles para los hermanos de allá. Nuestros pastor Rafael y María Hernández nos han ayudado y a poner este proyecto en pie, y solo quiero dar gracias. Quiero agradecer a los pastores Salas por permitir sembrar en sus corazones. También hemos aprendido que si sembramos escasamente, agarraremos escasamente, y estamos sembrando en abundancia, por lo tanto no estamos sembrando en lo material a ustedes, sino también en lo espiritual. Pastores Salas, por permitirnos sembrar a su iglesia en sus corazones. Porque tú das gracias sobre su vida, Padre, y sabiduría, inteligencia, Padre, en el entendimiento, en las matemáticas, Padre, y en las letras, Padre, y por todo lo que va a hacer, Padre, porque su vida es bendecida, Señor. Y yo la bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, porque Dios tiene un plan para él, Señor, y su sabiduría, inteligencia, va a fluir en su vida, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, le doy gracias por el niño, Señor. Tú lo vas a bendecir de buenas formas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Father, I bless Elliot, Father, in the name of Jesus. I thank him. I thank you for his life, Father. I've given this school that he supplies, and I hope he has a great school. In the name of Jesus. Amen. Para advertir ocho actores que
y que nuestras